Como te dije recién, hicimos muy buen trabajo. Tenemos que seguir por este camino que ya se nos da la victoria. ¿Se durmieron en la final? ¿Tal vez por eso el empate? El empate del segundo gol de ellos llega de un córner. Nos pega en la cabeza uno que está de espalda a nosotros, le quedó ahí. El arquero no la ve, pero bueno, se nos escapó otra vez. Tenemos que estar tranquilos para seguir mejorando. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Lucho, sacaste la mufa de hacer goles visitantes. Sí, la verdad que eso. Lo que más destaco en lo personal, me pude sacar esa mufa que no podía convertir de visitante, pero bueno, lo importante es que San Miguel pudo sumar de visitante, que no lo venía haciendo, pero bueno, creo que era lo más justo, era una victoria para nosotros. Se mostró carácter para sublevarse, rebelarse de un penal errado y perdiendo 1-0 al término del primer tiempo.
Sí, seguro, seguro. Nos dolió, salimos, entramos en el vestuario dolidos porque si convertíamos era otro segundo tiempo, pero bueno, en el arranque del segundo tiempo tenemos un penal, gracias a Dios pudimos convertirlo y bueno, después con mucha actitud lo dimos vuelta y bueno, sobre el final se nos escapó. ¿Saliste con una lesión? Salí con una molestia del tobillo, la entrada en calor haciendo unos tiros largos, me molestó un tobillo. Pero bueno, tengo que estar tranquilo, en la semana hay que recuperarlo para llegar al fin de semana. Bueno, lo mejor para el viernes y volver al triunfo, ¿no? Dale, muchísimas gracias.